el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, en el marco de la homilía por el 175 aniversario de la independencia nacional, afirmó que hace falta una nueva independencia nacional. En este momento que vivimos en nuestro país, yo diría, hace falta urgentemente una segunda independencia nacional. Y para eso solo es posible si ponemos en ejecución nuestra generosidad y nuestro amor a la patria, haciendo uso verdaderamente de nuestra libertad. Hoy también necesitamos Guaroa, que en definitiva arenguen a su sobrino a la libertad. Necesitamos nuevo sermón de Montesino y también necesitamos Juan Pablo Duarte y Trinitario. Agrega que en la actualidad vivimos momentos difíciles, por lo que se hace falta liberarse de muchas esclavitudes. Hemos tenido muchos hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia se han puesto de pie en momentos difíciles de nuestro país. Ahora justamente vivimos un momento muy especial porque tenemos que sacudirnos de muchas esclavitudes para enarbolar nuestra libertad. ¿Cuáles esclavitudes tenemos hoy para nuestra segunda independencia, para ver florecer naturalmente el país, la patria que todos queremos? Borrar y tirar lejos de nosotros la esclavitud del odio, la maledicencia, el engaño y la mentira. Quitar la esclavitud de la división, del individualismo y del consumismo. La esclavitud de la destrucción familiar, de los divorcios, de los abortos. La esclavitud de los juegos, de las bebidas alcohólicas, del consumo y del tráfico de droga. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.